Hola chicos, espero que estén muy bien. Qué bueno es estar por aquí una vez más. Les voy a pedir el favor de que puedan compartir ese link que están viendo ahí, que lo puedan compartir con sus amigos, con familiares, para que todos podamos unirnos y podamos disfrutar de este tiempo juntos. El día de hoy es un buen día para entender y disfrutar de la paternidad de nuestro Dios, entender de que no andamos solos por ahí como huérfanos, sino que más bien tenemos un Dios que cuida de nuestros pasos, que cuida de nuestras decisiones, que cuida de nosotros. Así que dispón tu corazón y disfrutemos de Él juntos. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver y marcas el camino, y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí, y eres el padre que siempre soñé. Hace tanto que ya no estás, hace tanto que no escucho tu voz. Todo por acá ha mejorado un poco. Hemos podido seguir pagando el crédito del apartamento y los niños les ha ido muy bien en el colegio. Y mi esposa la ascendieron en el trabajo. Yo sigo en lo mío, tú sabes, con la empresa. Cada vez tenemos más y más clientes. Siento que mi vida va muy bien. Han sido años duros y siento un alivio después de todo. Te he pensado en estos días. Hoy que vi el amanecer de domingo, recordé lo feliz que era de niño cuando íbamos con mamá a la playa. Cuando siento la brisa correr y el olor del verde pasto, recuerdo cuando me ibas a ver jugar fútbol en el colegio. Era tan feliz. Gracias por tus consejos. Gracias porque por ellos soy el hombre que soy. Aprendí de tus errores como padre, pero también puedo decir que tuve un gran ejemplo de hombre de familia, trabajador y responsable con sus hijos. Cuando veo a los niños, siento ganas de ser mejor por ellos, por mi esposa. Supongo que eso sentías tú al vernos. En todo lo que soy y en todo lo que puedo llegar a dar. Gracias. Gracias por todo. Bueno chicos, llegó el reto de la semana. Esta vez tenemos un reto muy divertido usando la plataforma de TikTok nuevamente. Y la idea es que hagan el reto y nos etiqueten a nosotros en nuestra cuenta de Instagram @bz-cbint. El reto es el siguiente. Snake. Knife, check it out of juice, I don't need a spray. Fuck 'em by the two, they both tryna rag. Then I ditch 'em both, I ain't even ready. Hot top Chanel, bitch, you drippin' right. Young white sail.
Nico, espera, ya tengo un reto. Tiene 6 vasos. Los azules tienen agua y los naranjas no tienen agua. Tienes que hacer que quede un vaso con agua, uno no, uno sí, uno no, uno sí y uno no. Pero solamente puedes hacer un movimiento. Primer intento. Ahí estás haciendo 2 movimientos. No. ¿Qué? También. ¿Qué es eso? Último intento y te digo cómo es. ¿No pudiste? Mira, te voy a decir cómo es. Acá hay un vaso. Está este. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Tenemos un reto para que lo hagan ustedes en sus casitas con papá y mamá. O si tienen abuelos, abuela o abuelo, también lo pueden hacer con ellos. Consiste en que yo le voy a hacer algunas preguntas a mi mamá y a mi papá con los ojos cerrados. Voy a empezar el reto. Mamá, papá, ¿están listos? ¿Quién cocina más rico? Mamá. ¿Quién me molesta más? Papá. ¿Quién coge rabia más rápido? Mamá. ¿Quién me ayuda con la tarea? Los dos, porque tú eres inglés. ¿Quién me dice más te amo? La razón es mamá, porque yo no. ¿Quién come más? El glotón de la casa. ¿Quién es más desordenado? Papá, porque mamá no tiene. ¿Quién es más chistoso? Habla mucho. En verdad es papá. ¿Y quién me ama más? Dos. Gracias por acompañarnos. Ahora mi mamá iba a compartir algo muy especial. Bye. Hola, qué alegría poder compartir una vez más con ustedes. Hoy queremos hablar sobre un tema muy especial, que es la relación con la familia. Hay algo que es bien importante que debemos tener muy claro, y es que para relacionarnos correctamente con nuestra familia, para relacionarnos correctamente con cualquier persona, hay algo indispensable, y es tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una relación genuina, buena, fuerte con Dios, entonces nosotros podemos recibir de Él ese amor sobrenatural con el que Él llena nuestras vidas, y luego ese amor podemos darlo a otras personas, a aquellos que están en nuestro entorno. Asimismo, Dios empieza a mostrarnos aquellas cosas en nuestra vida que son necesarias cambiar para que las relaciones sean buenas, para que hayan relaciones estables, relaciones como Dios desea que nosotros realmente las tengamos. Ciertamente, relacionarse no es algo fácil, sobre todo que en las relaciones donde hay intimidad, donde hay convivencia, es complicado, porque no solamente tú estás viendo lo bueno
ni se está mostrando lo bueno, sino que sale a relucir lo malo. O sea, aflora totalmente lo que somos. Con las relaciones que podemos tener fuera de nuestra casa, por ejemplo, podemos mostrar lo mejor de nosotros. Pero cuando estamos en casa, tal cual somos, eso mostramos. Y eso hace que algunas veces hayan roces con nuestra familia, con algunos miembros de nuestra familia. Y el punto más que creer que existen relaciones perfectas, donde nunca hay roces, donde nunca hay problemas, lo que realmente nosotros tenemos que entender es que todos somos diferentes y que cuando hay amor, cuando hay tolerancia, cuando hay respeto, todo eso se puede solucionar. Familia en la que nosotros nacimos, ¿verdad? En la que crecimos, que no elegimos, que nosotros no escogimos, ¿verdad? Una familia que Dios nos regaló, en donde tenemos un papá, una mamá, unos hermanos que de pronto no decidimos que fueran ellos, pero bueno, allí estamos, allí nacimos, de esa familia hacemos parte. Y bueno, tal vez esos miembros de esa familia no son como esperamos, como queremos, o de pronto consideramos que tienen muchos defectos o que cometen muchos errores. Y yo creo ante esto que nosotros, más que estar viendo esto en nuestra familia, tenemos que empezar a revisar cómo estamos nosotros, porque ver hacia afuera es muy fácil. Ver lo que hacen los demás, los errores que cometen los demás, es muy fácil, pero revisar cómo estamos nosotros, cómo nos comportamos nosotros, cómo está nuestro carácter, ¿estamos siendo nosotros realmente una bendición para nuestra familia? Eso sí es una pregunta que deberíamos hacernos. Muchas veces en la familia las relaciones se rompen y tendemos a culpar a todos los demás o a responsabilizar a los demás de esa ruptura, de esos problemas que se generan en la familia. Y no nos detenemos a mirar qué aporté yo a esa ruptura, qué aporté yo a ese problema y qué puedo hacer para cambiar esa situación. Porque la idea no es quedarnos en que se dañó la relación, en que se rompió, en que se fracturó, en que tengo problemas con mi familia, sino en qué puedo hacer yo, qué tengo en mis manos para solucionar esto. Y otra cosa que es muy importante como hijos entender que Dios le ha dado una responsabilidad muy grande a nuestros padres de instruirnos, de enseñarnos el camino correcto. Y eso va a implicar también en muchas ocasiones que nos den instrucciones que no nos gustan, que nos digan que hagamos cosas que no queremos hacer o que dejemos de hacer cosas que sí queremos hacer. Y por eso Dios en su palabra nos advierte acerca de eso, y justamente Él nos dice en Proverbios 6:20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. El Señor nos está diciendo, tienen que obedecer. ¿Sabes qué? No eches a la basura esas enseñanzas que te está dando tu mamá. Obedece a tu papá. Y son palabras que conocemos, que hemos escuchado muchas veces, pero que nos cuestan. Porque hay una naturaleza en nosotros de querer hacer lo que deseamos hacer sin importar lo que se nos instruye, lo que se nos enseña. Y el Señor hoy nos reitera eso. Si tú quieres que en tu familia las cosas fluyan, mejoren, también debes saber como hijo que es importantísimo ser sabio. ¿Y cómo es eso de ser sabio? Escucha a tu mamá, obedece a tu papá. ¿Sabes qué? Permítete recibir esas enseñanzas y vivirlas porque te hacen bien. Y también te invito a que tú puedas empezar a ver a cada miembro de tu familia con ese amor que Dios te ha llenado a ti, con esa misericordia, a ser tolerante, a ser compasivo, a ser respetuoso. Porque, bueno, no todos vemos la vida de la misma manera, no todos nos gustan las mismas cosas, no todos pensamos igual. Somos personas muy diferentes. Cada quien es un mundo en su manera de pensar y de ver la vida. Por eso el respeto es fundamental. Y si de pronto has tenido inconvenientes con miembros de tu familia, yo hoy te animo a perdonar, a restaurar,
a tratar de recomponer esa relación. De pronto, a veces lo que nos sucede es que nos paramos como en la raya y no te voy a perdonar, y lo que me hiciste no lo voy a aceptar, no te vuelvo a hablar, y sabes que de eso no se trata. Ahora bien, también sé que hay situaciones en las que por más que hagamos, la otra persona de pronto se niega a perdonar o a recibir el perdón o a restaurar la relación. Y ante esto lo que te puedo decir es que ora, que le pidas mucho a Dios por esa persona de tu familia, y que trates tú siempre de ser un buen ejemplo, de ser inspiración. Porque cuando nosotros tenemos a Dios, debe fluir de nosotros ese amor, y debe fluir en nosotros tanto Dios que realmente en nuestra manera de vivir se ve algo tan diferente que las demás personas puedan notarlo. Y las primeras personas que deben notarlo son las personas con las que vivimos, es nuestra familia. Y tal vez tú dirás que es muy difícil, que es muy complicado, que no has logrado hacerlo, que no funcionan bien las cosas con tu familia, pero yo te animo a intentarlo una y otra vez. Y te digo que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación. Y sé que si hay una situación que no está permitiendo que tu familia esté llevando una buena relación, una relación en paz, haz lo que de ti depende. ¿Qué es lo que de ti depende? Orar, presentarle a tu familia a Dios y presentarle tu propia vida a Dios, fortalecer tu relación con Dios para que entonces Dios te pueda dar lo que tú necesitas para que esa situación cambie, poniendo de tu parte lo que a ti te corresponde, teniendo una respuesta blanda, amable, amorosa, respetuosa, tolerante en todo tiempo, y siendo luz siempre en tu casa, en tu hogar, siendo luz. No permitas que, digamos, de pronto las situaciones que se presentan te hagan cambiar la esencia de lo que realmente tú eres, que es lo que hay de Dios en ti, la bondad y el amor que hay en ti. Y bueno, para finalizar, en Marcos 3:25 nos dice: si una casa está dividida contra sí misma, esta casa no podrá permanecer. La unidad es muy importante. Y aunque seamos diferentes, aunque pensemos diferentes, no podemos permitir que la división se genere en nuestro hogar, en nuestra familia. Debes estar atento a que esto no pase y hacer tu parte, tratar de vivir en paz. Y para esto es muy importante algo que se llama amor. La Biblia describe el amor de una manera muy especial, porque justamente es el amor que Dios nos enseña, el amor con el que Él nos ama y que nos enseña a amar. Y lo encontramos en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y dice: el amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos: no, si me hizo, entonces yo también le voy a hacer. No le voy a perdonar esto, no voy a soportar tal cosa. Y ¿sabes? El Señor nos está llamando a amar de otra manera. A no estar pensando en qué me hicieron o por qué me lo hicieron, sino amar. Amar sin tener en cuenta si me hicieron mal. Amar sin tener en cuenta, ¿sabes qué? Si la persona no se comporta de la manera correcta. Ahora, con decirte esto no te estoy diciendo soporta maltrato, soporta dolor, no. Simplemente te estoy diciendo que debes llenarte tanto del amor de Dios, y por eso vuelvo al principio de mi mensaje, y es: para relacionarte correctamente con tu familia, debes relacionarte tan íntimamente con Dios, que en tu corazón esté ese amor sobrenatural de Dios que necesitas y que necesitamos todos para poder amar a los demás, en especial aquellos que hacen parte de nuestra familia. Así que vamos a vivir ese amor, que no miramos y decimos: eso no es fácil, pero cuando tenemos a Dios, cuando buscamos su presencia, cuando estamos unidos a Él,
Entonces podremos tener ese amor y dar ese amor, y ese amor nos permitirá estar unidos a nuestra familia siempre, a pesar de todas las diferencias que puedan surgir. Así que bueno, este es el mensaje del día de hoy. Quiero que conscientemente puedas trabajar en solucionar todo lo que tengas pendiente con tu familia, en amarla de una manera incondicional, sin importar qué te hayan hecho o sin importar los defectos, las cosas, los errores que han cometido. Te invito a eso y te invito a que cada día de la mano de Dios puedas superar todos los obstáculos y puedas vivir unidos a tu familia y a Él. Y bueno, espero que esta enseñanza quede grabada en tu corazón y que puedas ponerla en práctica y que puedas escuchar luego que sus relaciones con su familia son mejores y están más fortalecidas. Nos vemos pronto. Chao, chao. En Deuteronomio 10, del 12 al 13, Dios nos está llamando a primero amarlo de temer. Primero amarlo, segundo temerle a Él, y tercero servirlo para así tener toda la prosperidad en todos los ámbitos de tu vida. Por eso Dios nos está llamando en el día de hoy a hacer eso, lo que Él nos llamó. De tal forma que los invito a dar sus donaciones en la página www.cbirt.org, en la parte de donaciones. Bueno, chicos, hemos llegado al final de nuestro taller de Brickson en Casa. Muy agradecidos con todos ustedes por mantenerse conectados durante toda la transmisión y poder recibir de lo que el Señor tenía preparado para ustedes. No puedo despedirlos antes de regalarles dos tips muy importantes para mejorar su relación con Dios, y muy cortos. El primero es mantener su tiempo a solas con Dios, disponernos en el lugar que hayamos decidido de nuestra casa para conectarnos con el Señor. Y el segundo es disponer nuestro corazón en ese lugar en donde tenemos nuestra intimidad con el Señor. Y así estoy seguro de que mejorarás cada día más tu relación con Dios. Y bueno, quiero recordarles que el día de mañana tenemos nuestro habitual live por Instagram. Aquí les dejo el usuario para que vayan. A las 3 de la tarde estaremos compartiendo y pasando un rato agradable con todos ustedes. Y no siendo más, los despido y que tengan una excelente semana. Ante dificultades sé que yo me gozaré. Tu palabra es poder que alimenta mi ser, y no hay enfermedades que me puedan detener. Si en tu gracia estoy, y yo sé que aunque en el desierto esté, tú nos calienta y me haces creer que puedo vencer. Todo lo lamento en baile, así que anímate y danza conmigo.
puedo confiar en tu paternidad. ¿Quién?